Una primera cuestión muy importante, señor Rodríguez, es que no existe consenso científico sobre los beneficios de la realización de tareas escolares fuera de la escolar sobre la mejora del rendimiento escolar. No existe. Los estudios no atopan una correlación directa entre la realización de deberes y la mejora de los resultados escolares en la educación primaria. Sí lo atopan en la educación secundaria, en la educación primaria no. Y si se atopan los estudios una correlación directa, por ejemplo, entre las horas de descanso y los resultados, o entre la alimentación y los resultados, no una realización de tareas. Hay estudios famosos como de Cooper en este sentido que son muy claros, ¿no? Y después una segunda cuestión que sí entiendo que a usted le moleste, que evidente que no se puede analizar esta cuestión sin introducir un discurso de clase. Es decir, es evidente que en un contexto en que las familias se les impone un horario laboral cada vez más imposible para poder dedicarle tiempo a sus hijos, en un momento en que a gente se le pide que trabaje más para cobrar menos, pero a veces se le pide más implicación y más ayuda en la realización de las tareas escolares. Y eso es una contradicción inasumible para las familias, que además ya genera muchísima impotencia, como puede imaginar. Una tercera cuestión muy importante. Posición de deberes afecta de sitio desigual a las familias según toda su capacidad económica. Estudios que sitúan en torno al 40% de los netos de educación primaria que asisten a clases particulares. Clases particulares que son asumidas porque no las puede pagar. Y por lo tanto, para el resto de las familias supone una dificultad. Y una cuestión: las enquisas amosan que un 48% de las nenas y nenos de educación primaria dedican entre una y dos horas con los deberes en la casa. Fagamos cálculos. Estamos a falar de 5 horas lectivas, más o tempo de comedor, más as actividades extraescolares, más unha ou dúas horas de deberes. Resultado, nos atopamos con menos de 10 anos unha xornada académica superior á xornada laboral e, por tanto, permanentemente institucionalizados. E iso é un problema. Eso é un problema. Outra cuestión. Temos que saber que estamos a falar de deberes e de tarefas no domicilio. Por lo tanto, hay que aclarar muy claramente a qué nos referimos, de qué estamos a hablar. Porque la normativa ya permite la realización de deberes y de tarefas. La normativa lo permite en determinadas condiciones y en determinados casos. Y así se establecen los centros, usted lo sabe, de manera ordinaria. La normativa ya permite que los niños, a partir de los 8 años, pues realicen trabajos de lectura y recogida de datos o materiales para la realización de trabajos de aula. Se lo contempla. La normativa se permite trabajos de lectura de noticias, de prensa, audición, programas de radio, preparación de trabajos para la jornada escolar. Se lo permite. La norma se permite la realización de trabajos de plástica para aula. Y la normativa igual se permite que aquel alumnado que por ausencia prolongada o dificultades de aprendizaje realice deberes para poder seguir lo mismo de la clase. Por lo tanto, es muy importante que definamos qué pretendemos cambiar, porque no entiendo muy bien lo que usted propone. En su proposición de ley, en su parte resolutiva, no se aclara cada vez que se quiere cambiar. Y ese es el problema. Si ustedes quieren cambiar por rol de primaria, díganlo, explíquenlo. Nosotros estudiaremos y nos posicionaremos. Hemos rematado. Si queren introducir novos criterios dicatales na súa proposición de lei, non se ve. Vostedes dicen na súa exposición de motivos que pretenden mellorar a regulamentación das tarefas. Pero como? Como pretende facer? Dende que idades? Con que contidos? Con que progresividade e con que planificación? En que casos? Todas esas son as cuestións importantes. Do contrario, son meras declaracións de intencións e o que é peor, delegar as responsabilidades da administración e as súas obrigas, depositarlas sobre os ombreiros dos centros. E iso será o colmo, porque iso sobre facerse cada uno quere asumir a responsabilidade de pillarse as mans en cuestións que xeneran polémica. E iso un goberno serio non o pode facer. Vostedes falan de deberes e hai unha cuestión que tamén me preocupa, que é que no seu discurso parece que sempre está a responsabilidade para mellorar o fracaso escolar nos alumnos e nas familias. Se os nenos traballan moito e fan moitos deberes e as familias que se axudan, se resolve o problema do fracaso escolar. O fracaso escolar é unha responsabilidade compartida de alumnos, de familias e tamén do sistema educativo. Non podemos poñer toda a carga no
los sombreros va a una de las familias. Nada más, muchas gracias.